Entonces necesito una persona que me interprete todas las señas que yo hago. Y eso es verdad. Uno, por ejemplo, ve caminando por la calle una señora por un andén y otra señora por el andén. Y van hablando, entonces hacen así y así. Y uno dice, ¿qué pasa? Dice, están hablando de los esposos. No, mentira. Están hablando de que la vida está muy cara, que primero un plátano así valía 50 pesos y ahora un platanito así vale 500 pesos y no sé qué. Entonces el rey le dijo al secretario, búsqueme un hombre, una persona, cualquiera, en cualquier parte del mundo, que me interprete todo lo que yo hago. Mis pensamientos. Todo. Yo, como orden de majestad, tan salió el hombre disparado a buscar hasta que se encontró un paisa. Eso. Digo, ¿qué tenía que ser un paisa? No puede faltar. Eso. Y yo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué mago? ¿Qué estás haciendo aquí? No, buscándome la vida, hermano. Y va, hay un puesto muy bueno. Pagan. ¿Qué se cuenta? Metrodólares. Metrodólares. ¿Qué tal vos para hablar por señas? Digo, no, yo para eso soy el berraco. ¿De verdad? Yo, bueno, listo. Entonces me da la mano. Mañana a las 6 de la tarde en el Palacio Real lo espera mi patrón, su majestad el rey. Yo, listo, ya no lo veo. Fue donde el rey le dijo, majestad, está el hombre, viene mañana a las 6 de la tarde. Oh, ok, preparado un gran banquete, tapete persa, todas las vainas en el palacio. ¿De qué color? Porque eso tiene su significado. Rojo, gloria. Rojo. ¿Listo? El rey sentado en su trono, cuando entró el paisa allá en el Palacio Real. Machete, carriel, ruana, poncho de todo. Y empezó a caminar hacia el rey. El rey se paró. Y le hizo así. Con el paisa le hizo así. Y el rey le hizo así. Caramba. Y el paisa así.
Sigo caminando hasta donde él. El rey cogió la copa de vino, se la tiró, y el paisa abrió el carriel y sacó una arepa y se la tiró en las patas. Y salió disparado corriendo todo berraco. Y entonces dijo el rey: oh, no lo dejéis ir, ese es el que me interpreta todo. No lo dejéis volar. Dijo: maestra, ¿usted qué le dijo? Yo le dije: hay un Dios. Hay dos dioses. Y él me dijo: hay dos. Calle María Elena. Y yo le dije: hay tres. Jesús es el Dios que gobierna el mundo. Pero hay un solo Dios verdadero. Y enseguida yo le dije: toma de mi vino. Y él me dijo: come de mi pan. Buscarlo, que ese es, que no sé qué. Y se fueron a buscar al paisa por allá. Yo camino, hermano. Y yo: no, yo con ese señor no. ¿Cómo es de grosero? Yo: ¿cómo así? ¿Y qué te dijo, pues? Ah, pues, ¿cómo le parece? Su majestad el rey, que no me conoce a mí, que se supone que es una persona que debe tener respeto. Y entro yo y me dice que a mí me cabe un dedito. Caramba. Y yo le dije: pues te caben dos. Y él me dijo que me cabían tres, y yo le dije: a vos te cabe la mano, viejo hijo de puta. Fuera de eso, voy hasta donde él y me dice que tome mi agua. Y le digo: como a mierda, yo me voy a ir. ¿Qué tienes, cielito lindo, junto a la boca? Ay, ay, ay. Voy a buscar allá.
mirando, no ves que sos mi semejante. Ya no podemos, hermano loco, salvar el alma y como antes. Es un asombro tocar tu hombro y es un milagro de ternura. Yeah.
Se va a casar con David, yo me voy a suicidar de dos. Recuerda entonces que yo te quiero y que te entregué a mi corazón. Y cuando yo hablo de a ti te quiera y estés cansada de desengaños, recuerda entonces que yo te espero y que te entrego mi corazón. Cuando estés triste, llámame. Cuando llores, llámame, pero hazlo muy quedamente, porque a tu lado estaré siempre. Bueno, ahora con la chela y llevarte a la casa. ¿Cómo? Se va a la casa. Última. Esta noche, la última.